Bienvenido a Nuestro Ritmo, el lugar de la música creada en Salamanca. Hoy vamos a hacer un programa especial para hablar del Farinato Rock, un festival que ya va por su 26ª edición este año, nada menos, y para ello, para hablar de ello, hemos traído a Lucía Fernández. ¿Qué tal estás, Lucía? Bien, gracias. Cuéntanos un poquito qué es esto del Farinato Rock, por favor. Bueno, el Farinato Rock es un festival que se realiza en Salamanca. Esta es la 26 edición, debería ser la 27, pero el año pasado con el tema del coronavirus y tal hubo que suspenderlo. Y bueno, pues normalmente se realiza en la Plaza San Román, pero este año nos movemos al Patio del Dados. El festival es una serie de grupos musicales, ¿no?, que actúan. Sí, ¿no?, tenemos desde las 6 de la tarde hasta más o menos las 12 y media y tocan un total de 6 grupos. Y bueno, pues es un festival con entrada gratuita y un poco eso. Son grupos salmantinos, a excepción de uno, que es un grupo un poco más grande, en este caso es No Conforme, que viene desde Madrid. Desde Madrid. Y los demás grupos, tengo por aquí King Perro, Caramelo Raro, Bicho Palmonte, que los entrevistamos hace unas semanas aquí en A Nuestro Ritmo, Tine y, o Tine, no sé cómo se pronuncia. Tine. Sí, Tine. Y Narcada. Narcada, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de estilos musicales son más o menos los de estas bandas? Pues son un poco variados. Por ejemplo, tenemos a King Perro, que mezcla blues, soul, funky. Luego Tine, que es como más música celta. Y luego Bicho Palmonte y Narcada, así que son un poco más acorde al grupo general, porque son punk rock, algo así. Y Caramelo Raro, que sería más rock, pero más suave, por así decirlo, que No Conforme, por ejemplo. Claro. O sea que bueno, que hay una gama muy interesante ahí de estilos, ¿no? Uno sí. puede venir a ir allí, es entrada libre, ¿verdad? Y bueno, pues puede disfrutar de un grupo o de otro, puede dar un paseo, puede... Exacto, entrar y salir cuando uno quiera y completamente gratuito. A excepción este año, por ejemplo, que sí que tenemos aforo, al ser en el Patio del Dados tenemos un aforo limitado, pero bueno, es bastante amplio y yo creo que no va a haber problema. Muy bien, muy bien. Eran 1.000 personas o algo así, me parece que decían, ¿no? De aforo. O sea, 2.000. Pues estábamos perfectamente, ¿no? La verdad sí. Es que es sorprendente cómo, bueno, todo esto lo organizáis desde el CEA, ¿no?, el colectivo estudiantil alternativo, ¿no?, y desde él... En organización también con el CES, que es el colectivo estudiantil salmantino. Ajá, y bueno, 26 ediciones, madre mía, y serían 27, como dices muy bien, si no fuera por el COVID, se nos coló el año pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un festival tan longevo, ¿no?, sin ser una multinacional detrás ni nada, sino un par de colectivos de estudiantes? Es impresionante, ¿no? Sí, bueno, el festival empieza un poco, intentamos mantener la esencia, ¿no?, como dar voz a las bandas locales, que sea gente que estudia en la universidad o en medias en Salamanca, y desde hace 3 años lo hacemos también solidario, para que pueda ser un festival más grande, que se recaude dinero para alguna causa, por ejemplo, ha sido otros años para SOS Refugiados, Madres contra la Represión y demás. Pero bueno, el festival la verdad que es bastante apoyado en general por la ciudad y a pesar de que CEA trabaja mucho en la organización, nos volcamos mucho en que todo salga bien, también es gracias a la gente que lo apoya y que va todos los años, por lo que este festival consigue ser tan longevo como tú dices. Claro, y los grupos, nada malo juntar 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Eso tiene una entidad, ¿no?, también. Sí, fíjate, es curioso porque en el año 1995... yo tenía un fanzine y se llamaba El Mes, ¿no? Ahora lo estamos haciendo online, ¿no?, en musicaensalamanca.es. Y en aquel momento, pues uno de los compañeros que hacía el fanzine conmigo, pues escribió un articulillo sobre el Farinato Rock de ese año, del 1995. Claro, es que esto viene del siglo pasado. Es que realmente yo estoy fascinado con lo difícil que es hacer cosas así colectivas, cosas solidarias, ¿no? Cosas con la implicación de muchos grupos, ¿no? Actividades de ese estilo, pues claro, 26 ediciones, yo no sé si será el festival más longevo de Salamanca seguro y de Castilla y no sé, del mundo mundial casi, ¿verdad? Sí, desde luego que yo conozca, sí. Qué locura, madre mía. Bueno, decís que también hay un componente ahí solidario, ¿no? Cuéntanos un poquito este año en qué enfocáis esa parte de... Pues este año es para una asociación, bueno, una institución humanitaria que trabaja en el Sáhara, que se llama Media Luna Roja Saharaui. Y bueno, la idea es pues recaudar el máximo dinero para mandarlo allí por la situación de conflicto que hay ahora mismo. Y bueno, vimos un poco la necesidad de esa causa. Todos los años valoramos como distintas causas y este año hemos visto que el Sáhara era la más prioritaria, la que veíamos más importante a dar el dinero. ¿Y cómo vais a recaudarlo? Quiero decir que es
la entrada gratuita, pues que va a haber algunos puestos de algún tipo que vendan algo. Cuéntanos un poquillo, por favor. Eso es. O sea, nosotros vendemos camisetas solidarias del Sáhara y del festival, o sea, con el cartel. Vendemos también banderas saharauis. Y luego, al margen de eso, pues tenemos las camisetas del Farinato, otros materiales que vendemos desde CEA, como por ejemplo la camiseta del 25 aniversario que hemos hecho hace un par de años, que CEA ha cumplido 25 años. Y bueno, pues un poco los materiales que tenemos, pulseras del festival también tenemos una rifa de papeletas con un sorteo de materiales que nos han dado los grupos locales que tocan, para que podamos hacer un sorteo y demás, y pues un poco eso, y también la voluntad de la gente, ¿no? O sea, nosotros pedimos que en la medida de lo posible, de lo que la gente pueda y quiera colaborar, pues que también puede darlo. Muy bien, bueno, muy bien montado. Desde luego. Bien, además de este componente solidario, ¿no? De este tipo de venta de algunos artículos y sorteo de algunos artículos, pues para recaudar fondos para esta organización de la Media Luna Roja Saharaui, ¿no? Pues también tenéis lo que se llama un punto violeta. Explícanos un poco qué es esto, por favor. Pues este punto violeta lo empezamos a poner hace unos años, cuando vimos un poco que los festivales en ocasiones, y por desgracia, son concentración de agresiones machistas, etcétera, ¿no? Por las propias aglomeraciones, ¿no? Lo que sucede muchas veces, por desgracia, en los contextos de fiesta. Entonces, este punto violeta es como una mesa que ponemos un poco alejada del festival, se indica bien, en plan para que se vea bien, pero que no esté cerca de lo que es todo el barullo. Y pues que si alguna chica sufriera algún tipo de agresión, tuviera algún tipo de problema, que sepa que puede acudir allí. Y que le ayudaremos en todo lo que podamos. En cuanto nosotros tenemos un protocolo de actuación y, bueno, actuamos un poco conforme a ello o, si fuese necesario, en coordinación con la policía o lo que se necesitase. Al margen de eso, también, todas las mujeres de la organización llevamos un brazalete morado y estamos siempre por el recinto, pues por si acaso pasase algo lejos de ese punto violeta y no, la chica no se quisiese acercar o no pudiese o tal, pues que sepa que hay una persona ahí de confianza a la que puede acudir. Claro. Sí, es que es imprescindible que la gente que aproveche este tipo de festividades, y más una como esta solidaria encima, para eso, para molestar y para agredir a otras personas. La verdad es que es vergonzoso. Hemos visto algunas cosas en los medios últimamente que es totalmente reprobable y me alegra que tengáis una iniciativa como esa para visibilizarlo, para condenarlo y para ayudar si alguien se siente efectivamente agredido. Me parece muy interesante. Hablando de las autoridades también, ¿no? ¿Es fácil, digamos, la coordinación con las autoridades, con el ayuntamiento? ¿Os facilitan las cosas para hacer ese tipo de festivales? ¿O se convierte todo en un jaleo burocrático? ¿Cómo es esa relación? Bueno, hasta ahora las relaciones han sido bastante buenas, la verdad. Nos reunimos con el concejal de juventud. Bueno, el proceso del festival simplemente es presentar un registro, que te lo aprueben, luego el solicitar que te dejen el escenario, vallas, etcétera. Y bueno, a lo mejor algún año pues hemos tenido que negociar algún punto más, pero la verdad que hasta ahora muy bien. Tanto la coordinación con la policía, con el ayuntamiento, todo de momento bien. Perfecto. Y en cuanto al cambio de lugar, porque generalmente se hacía en la Plaza de San Román, ¿no? Que en sus tiempos se llamaba Plaza de San Rockman, por el rock, por cosas se llamaba así extraoficialmente. Exacto. Claro. Y entonces pues parecía un lugar muy adecuado, ¿verdad? Muy céntrico y todo, ¿no? ¿Por qué este año ha sido entonces, va a ser en el Patio del Dados? ¿Cómo ha sido ese? Bueno, nosotros era prioritario que mantuviésemos en la medida de lo posible la mayor normalidad que se pudiera, es decir, no veíamos hacerlo sentados allí en San Román. Entonces, claro, al hablar con las autoridades, pues nos comentaron que en San Román era un sitio como más complicado y tal, nos ofrecieron la posibilidad del Dados y bueno, pues nos ha dolido mucho tener que cambiar el sitio, la verdad, porque nos gustaría mantenerlo, lleva allí siendo 25 años. Pero bueno, este año un poco especial, confiamos en poder volver, solo es un traslado provisional, claro, pero bueno, ese ha sido un poco el motivo. Pero bueno, el festival va a ser de pie, que era lo que nosotros queríamos, así que bueno, dentro de lo que cabe, estamos contentos. Muy bien, sí, una cosa temporal, esperemos que el año que viene se pueda volver a esa otra normalidad. Pero bueno, yo creo que el Patio del Dados está muy bien como sitio también, y además es amplio. Han estado haciendo allí muchos conciertos durante el verano y también últimamente, entonces yo creo que es un sitio que está muy bien para estas cosas, ¿no? La gente tiene que usar mascarilla, ¿no? Durante el concierto, ¿verdad? El público, ¿no? Sí, eso es. Las medidas actualmente contemplan el uso de mascarilla obligatorio, a no ser que estés consumiendo bebida o comida o esto.
Y eso, es estar de pie, intentar mantener las distancias, pero bueno, con el aforo que tenemos es bastante sencillo. Muy bien, claro. Perfecto. Bueno, y cuéntanos, para ir terminando, cuéntanos algo sobre el CEA, sobre el colectivo estudiantil alternativo al que perteneces. Cuéntanos un poco qué es esta organización. Bueno, CEA es una asociación universitaria, lleva en la USAL más de 25 años. Y bueno, pues nosotros desarrollamos actividad a lo largo de todo el año. Normalmente en esta época tenemos únicamente el Farinato Rock. Y luego colaboramos pues a nivel institucional en el claustro, las juntas de facultad, etcétera. Y también intentamos colaborar con los movimientos sociales de la ciudad. Estamos en las pensiones, el movimiento feminista, movimiento antifascista y un poco pues los conflictos que van surgiendo socialmente. O sea, intenta estar, apoyar y sacar trabajo. ¿Tú crees que los movimientos asociativos están en un buen momento o quizá algún tiempo pasado fue mejor? ¿Cómo lo ves? Tú eres muy joven de todas formas, pero bueno, seguro que tienes referencias, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia y el coronavirus ha dado un palo duro a los que son los movimientos sociales respecto a unos años, porque ahora mismo a la gente pues, le cuesta más participar, a lo mejor cuesta más que se saquen iniciativas y demás, pero bueno, yo confío en que vuelva a ser un poco lo que era. Aunque haya perdido un poco de gente y demás. Bueno, pues vosotros desde luego estáis a tope, estáis con muchas ideas, con muy buenas ideas. 26, es que cada vez que lo pienso, 26 ediciones del Farinato Rock, madre mía de mi alma, es una locura absoluta, ¿no? Una maravilla. Te felicito, Lucía, por el trabajo que estás haciendo, también pues, para tus compañeros. Que creo que este tipo de actividades, este tipo de eventos tan impresionantes con 6 grupos musicales, ¿no? Uno de ellos además que viene de Madrid, ¿no? Los demás son grupos de aquí, como decíamos, pues son muy, muy interesantes, muy necesarios y es ocio interesante, ocio útil, ocio cultural, ¿verdad? Que hay que apoyar, por supuesto. Pues nada más, no sé si nos queda algo por decir y si no, pues muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ti. Pues venga, nos vemos allí, ¿eh? Porque yo pienso ir. Nos vemos. Perfecto, nos vemos allí. Y todos los demás también. Muchas gracias por todo. El sábado que viene, más música creada en Salamanca en Radio Este. Hasta luego. Adiós. Adiós, gracias. Gracias por escuchar música creada en Salamanca aquí en Radio Este. ¿Volverás el próximo sábado a por tu dosis semanal de música salmantina?